Hoy Marte nosotros podemos pensar en este tipo de cosas como que la belleza exterior, la belleza externa siempre puede ser admirada, pero para nosotros es muy claro que esa belleza es pasajera. En cambio, la belleza del alma, la belleza de las buenas obras, la belleza que se expresa y que se manifiesta a través de la fe de cada uno de nosotros, es una belleza que perdurará y que siempre encontrará gracia ante los ojos de Dios. Por eso esforcémonos por cultivar la belleza del alma, la belleza del corazón y demostrar siempre el rostro amable y el rostro tierno de Dios que llega hasta nuestras vidas.